Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se sale de hoy? Hoy vamos a preparar unas ricas tortas de lentejas. Vamos a ver cómo nos quedan, pero primero vamos a limpiarlas y vamos a ponerlas a cocer. El segundo paso, después de haber limpiado las lentejas, se pueden hervir con una hojita de laurel y ya que están medias cocidas, se les va a poner tantita sal, al gusto. Se muele la avena para hacer una tipo harina. Se fríe en un sartén cebolla, pimiento morrón y ajo. Le puedes poner el mismo que más te gusta a ti. Me gusta más el amarillo, el rojo o el verde. Se aplastan las lentejas con una cuchara, bien apachurraditas. Aquí piqué, rallé zanahoria, cilantro, se incorpora la cebolla y el pimiento morrón, ya que haya quedado bien apachurradito las lentejas. Le incorporamos la zanahoria y el cilantro. Revolvemos las lentejas, la cebolla y el cilantro. Revolvemos todos los ingredientes y creamos una pasta. La harina de avena nos va a ayudar a que se haga como pegamento en lugar de ponerle huevo. Los pones a freír 3 minutos de cada lado. Haces una tipo tortita, pero primero tienes que mojarte las manos porque si no se te comienza a pegar. Así es como quedaron las hamburguesitas de lentejas. Un arrocito sabroso. Mira, súper delicioso. Rico, muy rico, de veras. Wow. Salud. Wow, quedaron de maravilla. Son deliciosas y nutritivas. Se las recomiendo, ¿vale? Pórtense bien y hasta el próximo video. Chao. Recuerda visitarnos en nuestro canal de YouTube y de visitar huichitoblogs.com. Te voy a dejar el link en la parte de abajo. Suscríbete a mi canal, toca la campanita y una más se me estaba olvidando. También estamos en Redbubble. También te voy a dejar el link en la parte de abajo, ¿sale? Recuerda algo, lucha por tus sueños, porque si no luchas nunca van a suceder, ¿sale? Hasta la próxima. Chao.